Antes de nada, chicos, quiero deciros que si este vídeo llegara a 100 likes esta noche, vais a tener un súper, súper tradeo o consejo para el viernes de los jugadores de la Champions League. Así que cuando lleguemos a 100 likes o lleguemos a 33.100, que estamos a 7 suscriptores solo, tendréis un nuevo vídeo. Y también, hablando sobre el vídeo de ayer, pues ha salido Van Dijk If, como era obvio de esperar. Y además ha salido Fekir, ¿vale? Ha salido Fekir, ha salido también muchos jugadores que hemos dicho. Por aquí os traeré la imagen. Y también además, no ha salido Ter Stegen por lo mismo, porque el viernes va a venir el equipo de la fase del grupo de la Champions, o sea, los mejores jugadores. Son 5 jornadas que se han jugado de 6, pero siempre ha sido así. Y entonces no hace falta que se juegue la última, porque si no se juntaría con el evento de fútbol de Navidad. Así que este viernes tendremos, como he dicho también antes, que hablaremos sobre los jugadores y cómo va a actuar el mercado con los jugadores de la Champions. En cuanto que lleguemos a 33.100, daré ya el sí el ganador de los 20 euros. Así que suscríbete para entrar en el sorteo. De todas formas, para el siguiente vídeo pues lo sortearé. Y solamente con comentar algo en este vídeo, todo el mundo que comente en este vídeo, pues elegiré el ganador sobre los comentarios, lo que me gusta. Que lo me gusta no lo puedo ver realmente, pero quiero al menos que comentéis he dado me gusta o algo relacionado con el vídeo. No tiene que ser una tontería de he dado me gusta. Y ahora sí, vamos con el vídeo, vale. No soy un pro player, no soy un jugador verificado, pero coño, llevo ya llegando a él de bastantes veces, desde FIFA 17, realmente casi todos los años he llegado, menos en FIFA 18, y porque tuve un problema que un poco pues me causó bastante mentalmente, psicológicamente, pero después en FIFA 19 llegamos a 25, este año hemos llegado a 26, pero con los parches pues un poco hay que ir cambiando, hay que ir renovándose con las actualizaciones, y esta semana con la nueva actualización, aunque hoy ha salido otra, y veremos a ver cómo va, pero sobre todo ha sido para los penaltiles y para el time finishing rojo de la falta, que había un bug, que tú hacías un time finishing rojo y te salía para adentro, pero creo que poco más. Esta semana hemos hecho 25-5, cuando íbamos 24-1, ¿vale? Hizo una pecho friada bastante buena. Y como veis, bueno, en amigos tenemos 29, 28, 28, 27, 27. Y la mayoría juegan con esta alineación, ¿vale? Os voy a decir dos porque estoy probando una y os voy a decir por qué la estoy probando. Pero antes de ir con las tácticas, formaciones, de cómo estoy jugando, quiero, por ejemplo, una forma de comentar es: me guardo sobres. Sí o no, sobres para los Totti, no para el equipo de la Champions. No, vamos a, quiero, por un lado quiero porque digo, hostia, puede llegar los Totti y si me tocara alguno con más probabilidad, con más sobres, me hago un equipazo. Pero claro, de aquí a un mes y medio no puedo mejorar el equipo, solamente con las monedas que me vayan dando o con los sobres de 3 if que vaya recogiendo. Entonces, no voy a poder conseguir tampoco jugadores, solamente monedas y monedas. Coger en Rebel monedas y con los Food Champions, Squad Battle y los SDC que vayan saliendo, pues gastándome las monedas, ir haciendo SDC y jugando Fudra, pues también consiguiendo sobre, porque ese sobre es de Fudra. Entonces, en los comentarios me recomendáis qué haríais si fuera yo y vosotros qué estáis haciendo, si guardar o no guardar. Entonces, no sé, si me tocara Van Dijk mañana, por ejemplo, sí, claro que mejoraría el equipo, obviamente mejoraría el equipo, pero claro, que me toque Van Dijk pues es jugar al azar. Pero bueno, me comentáis abajo qué haríais. Y vamos allá. Mi equipo de este FUT Champion ha sido este: Jano Black en portería, Alexandro, Ferdinand, Piqué, Semedo. Para hacer la química, obviamente, no voy a jugar con esta formación, o sea, De Jong, Guardiola, Cristiano, Neymar, Ben Yedder y Dembélé. Vale, vamos a tácticas, ¿vale? Para empezar, tácticas. He estado usando la 4-4-2. Vamos a ir empezando con la que yo estoy utilizando. O sea, perdón, la que yo he utilizado, que es la 4-4-2 con equilibrada y equilibrada. O sea, aquí no toca nada. Y con 5 de anchura, ¿vale? No quiero que los MD y MI estén tan abiertos, porque por banda sí es verdad que se puede ir en el fondo, pero con que estén un poquillo por dentro, ya realmente un MI y un MD siempre van a estar abiertos. Y profundidad 3, porque no quiero que la defensa esté muy adelantada, porque si no me cogen la espalda muy fácilmente. Después anchura en ataque, pues lo mismo, no quiero gente abierta a la banda, quiero que esté un poquito por dentro. Antes me he equivocado, he dicho en defensa, pero realmente la misma de esto. Con por banda cuesta algo más atacar que por dentro, porque con dos delanteros tira dos o tres paredes. O si miráis mi resumen, mi estilo de juego ahora mismo es tocar a medio centro, a esperar que los dos delanteros saquen a un central y ya filtrar el pase a donde el central no está, ¿vale?
Entonces, si acumulo sobre todo que el MI y el MD estén por dentro, los laterales se van a meter, los, o sea, puede haber una mezcla de cuatro jugadores que el MI se reconvierta un poco ahí de, como te digo yo, como en la 4-2-3-1, en la larga novedad, que el MCO no es realmente ni banda ni MCO en el medio, sino está un poquillo ahí en línea de tres cuartos. Y un poco pues hace daño al defensa y al central de su lado. Después en formación, pues obviamente 4-4-2 con Neymar jugando en la delantera. O sea, Neymar es una pasada. Y este año Cristiano no es Cristiano. ¿Por qué? Porque de cabeza no ve igual. O sea, este año de cabeza es muy difícil meter, vosotros lo notaréis. Y es una manera de Cristiano de ser decisivo que la han quitado. Después Cristiano con el balón es un poco más torpe, ¿vale? Es un poco más torpe. Yo a veces que la controlo con él, intento hacer cosas que a lo mejor Neymar las hace fácilmente y Cristiano le cuesta más. Y después, la pierna mala. O sea, en este juego es muy importante que los delanteros de la zona de ataque tengan 5 de pierna mala. También para ahora de sacar la pelota, pero sobre todo para golpear al balón, para meterla gol. La 5 pierna mala, chicos. La 5 pierna mala es muy importante. Por eso Ben Yedder es tan bueno, por eso Son está bueno y por eso Neymar es muy bueno. Y por eso Dembélé también da el pase, porque Dembélé tiene 5 de pierna mala. Es verdad que Cristiano tiene 5 de skill. Yo, sinceramente, seguiría a robar la estadística. Para mí Cristiano debería tener 5 de pierna mala, pero 4 de filigrana, porque es verdad que ya últimamente no se va de muchos. Pero es verdad que la pierna izquierda tiene un cañón. Entonces no sé por qué es así. Y lo he dicho, estoy pensando en vender a Cristiano, pero voy a esperar a mañana jueves a ver qué pasa con Van Dijk. Porque si me tocara Van Dijk, cambiaré el equipo. O sea, vamos a esperar a mañana en los rojitos, obviamente. Porque los if no me va a tocar. Si me toca lo vendo y me compro normal o lo que sea. Pero, lo he dicho, Cristiano Ronaldo es un jugador que está ahí, ahí. Ben Yedder en la banda izquierda no es, no hace tanto daño como a lo mejor de delantero o de MCO, pero es muy bueno. O sea, la verdad que me ha ido bien. Y si miramos ya, bueno, ahora hacemos el balance de este FUT Champions de los jugadores. Y después sin instrucciones, ¿vale? Tenemos a los delanteros de marcarse nada más, ¿vale? Los delanteros de marcarse. Tenemos a los MI y MD, o sea, los de la banda. Bajar a defender, a mí me gusta que bajen a defender, que es verdad que se cansan más. Esto ya a gusto de cada uno. Entrar al remate y desmarcarse también, ¿vale? Tanto por un lado como por otro. Voy a enseñar solamente uno de cada posición, porque realmente es lo mismo. De Jong, que va a ser igual que Guardiola, quedarse atrás de atacar. Esto principalmente, al igual que marcaje del centro, para que queremos que un MC, o sea, para que queremos que un MC marque las bandas por defecto. O sea, ponemos marcaje del centro y al igual que Guardiola. Y después la defensa es nada. Y los laterales, quedarse atrás al atacar y avance, ¿vale? Esto es muy típico en todas las tácticas para que el lateral no te suba y te deje unos juegos hasta increíbles. Vale, pues vamos allá. Vamos a hacer el balance de este FUT Champions. A Oblak, que no es un portero que a mí me guste mucho. Prefiero Ter Stegen, pero porque lo tengo intransferible, no he ido mal del todo este FUT Champions. Le vamos a dar un 8, ¿vale? Un 8 a Jan Oblak. Semedo cumple y llega arriba, es bueno defendiendo. Le voy a dar la misma nota que Alexandro. Vamos a ponerle un 8 también a Alexandro y a Semedo. Ferdinand, vamos a ponerle un 8 y medio. Si es verdad que es un pedazo central, pero hay veces que, uf, no sé qué me pasa con Ferdinand. A veces que me saca un poco de quicio, no sé por qué, porque espero más de él, ¿vale? Espero más de ti, Ferdinand, que vas a estar en mi equipo la siguiente semana. O sea, para ahora Oblak, Ferdinand y Semedo. Bueno, realmente Oblak, como venga Van Dijk, tiene que entrar Alisson. O sea, que realmente no es seguro. Los seguros son Ferdinand y Semedo. O sea, estos dos son 100% seguros. Y Alexandro, depende pues si Cristiano se va o no. Guardiola, vamos a meterle un 7. Guardiola, todo el mundo que me dice, ¿cómo te va Guardiola? Y digo, a ver, no va mal. No es Gulli, no es Patrick Vieira. Pero, para ser gratis y a la hora de defender, es bueno. O sea, no es un cojo, por así decirlo. ¿Qué es lo malo de Guardiola y de Piqué? ¿Vale? Porque le voy a dar la misma nota. Es un 7 y medio. Para empezar los 70 minutos, bueno, empezar no, para la mayoría del partido, da el pase. O sea, da, es aceptable. Pero cuando están cansados, sobre todo Piqué y Guardiola, que les falla el ritmo,
son carencias, la verdad. Son carencias, Guardiola y Piqué. Cuando tengo que llegar a las prórrogas. Que es verdad que este FUT Champions, este fin de semana, ganamos muchísimas prórrogas. Pero Piqué y Guardiola son dos jugadores de los que tengo cambiado a pensar siguiente, ¿vale? A no ser que sea por temas de monedas. Porque Cristiano tiene un poco para jugador por jugador. Y no me va mal. Pero Piqué y Guardiola es porque tengo que mencionarlo, sí o sí. Frenkie de Jong. Una pasada, chicos. De verdad. Siempre que he enfrentado a él, decía, joder, con este tío, qué bueno es. Pero es que lo he tenido yo. Y es una pasada. Lo digo en serio. Si lo habéis utilizado y lo habéis probado, seguramente opinéis lo mismo. O sea, es que me he quedado alucinando de los que he fichado, de los mejores. O sea, realmente he sido de los mejores del equipo. 9,5 para Frenkie de Jong. O sea, estamos hablando de 9,5 para de Jong. Porque ha sido una auténtica locura. Después, vamos a dejar los últimos. Dembélé, pues lo mismo, un 8. O sea, Dembélé cumple 5 pena mala, 5 de regates. No está mal. Para la media que tiene y tal, un 8. Si es verdad que si tuviera Messi, pues sería más lo que pediría de él. Si metiera los mismos goles, pero haciendo Dembélé, vamos a dejarlo ahí. Ben Yedder, pues vamos a darle un 8,5, ¿vale? Jugando en banda, en una posición que no es la suya. Ha hecho un buen rendimiento, marcando 25 goles en 74 partidos. No está mal. Cristiano Ronaldo, 9,5 para Cristiano. Y no le pongo el 10. No le pongo el 10 por esas, como digo, 5 de pierna mala. Hay muchas veces que Cristiano con la pierna mala no mete las que debiera de meter. Para lo que a mí me gustaría. No llega gol por partido, porque muchas veces que empiezo ganando 2-0 y me tiran del cable, 1-0, y resulta que el gol mete Neymar o otro y me tiran del cable. O sea, pero realmente si jugara todos los partidos, este jugador le daría más de gol por partido. Y a ver, no es que vaya mal, pero no es el Cristiano de otros años. Ya me entendéis, no es ese jugador terminante de cabeza, con la derecha, con la izquierda, no, no, de cabeza nada, cero. Y ya vamos con el 10, que es Neymar Jr. O sea, lo de Neymar este año es una pasada. O sea, lo de Neymar, tú lo pones delantero centro y Neymar recibe de espalda, vale, de espalda a la portería. Y al tener esa 5 pena mala, el defensa no sabe si te vas a ir o para allá o para acá. Si le aciertas el lado de que no te vas, es gol. Y si te acierta, tiene también opciones de irte. Porque no vas a hacer pum pum, sino tú vas haciendo un rodeo o haces un regate y te puedes ir también. Pero como el tío se equivoca a la hora de la dirección, de el tío se va para allá y tú vas para acá. O sea, lo de Neymar de verdad es una pasada. Lo de Neymar Jr., lo digo en serio, de los mejores jugadores que yo he probado, si no el mejor hasta la fecha. Y eso que he probado jugadores. ¿Con qué formación estás jugando? Vale, digo, entonces, si me toca el bandage rojo y cuando coja moneda, o sea, si me tocara bandage en negro y cogiera moneda, para algún caso de que yo cogiera moneda, o ahorrando poco a poco, que también se puede, porque por ejemplo esta semana van a entrar 100.000 de Elite 2, más los 3 if que por descarte son 130, más las 70, porque esta semana voy a coger rival, son 200.000, vale, son 200.000, 130, 200.000 monedas que entran ya. Si ahorro poco a poco, por ejemplo, que yo quiero vender a Ben Yedder y me compro un MCO, o quiero un MCO, un tío que esté en MI, pero que no, porque Neymar de MI es otro rollo. O sea, Neymar tú lo pones, yo lo pruebo de MI y es un 4, un 3, o sea, es un 0 a la izquierda, Neymar Junior. Y lo pones tú delantero, entonces, Ben Yedder, es verdad que ha ido muy bien para lo que pasó con Neymar de MI o Mbappé. Y al igual que Dembélé. Entonces, si yo pongo Dembélé, por ejemplo, por Messi, cambiamos a Messi por Dembélé. Y digo, que Messi de MD, pues le puede pasar algo como a Neymar, que como tiene poco físico, aunque es verdad que este año Messi es muy bueno, no va a dar todo el rendimiento que yo quisiera darle a Messi. Y digo, a ver, un de estos que tenga dos pivotes y que haya algún MCO, pero que termine con dos delanteros. Es la 4-2-2-2, que es la de Zidane, que por lo visto yo estuve mirando a ver si alguien utilizaba en YouTube y resulta que Zidane utiliza la 4-2-2. Entonces, Neymar o otro que venga, o Son, o el que sea que venga por Ben Yedder, puede terminar de MCO izquierdo y Messi de MCO derecho para el tiro calidad. Y estoy usando esta, la 4-2-2. De esta no puedo hablar mucho porque no he jugado mucho con ella, ¿vale? Pero estoy utilizando en repliegue, igual a 5 de anchura, pero con 4 de profundidad. Bastante anchura en ataque, ¿vale? Bastante anchura en ataque. Y instrucciones más o menos lo mismo, ¿vale? De marcarse, quedarse atrás al atacar, cortar líneas de pase, un poquito más o menos lo mismo. Pero lo dicho,
terminaríamos, por ejemplo, con Messi y Dembélé y con, yo qué sé, un jugador al azar. O el mismo Ben Yedder de SMCO, ¿vale? Que está más cerca del área, está un poco más centrado y puede ser más función. Entonces, al estar los cuatro ahí, si voy tocando un Guardiola de John, hay cuatro tíos que están ahí para moviéndose, de un lado para otro. Y puede ser muy peligroso, ¿vale? Esta formación puede ir bien. Vamos a probarla tras el parche. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Poned en los comentarios qué cambiaríais de mi equipo para empezar, ¿vale? Si guardaríais sobres, si no. Y nada, espero que os haya molado. Y nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo, que será esta noche, sobre los TOCs, que son los tinos de los mejores jugadores de la fase de grupos.